No menosprecies al cachorro débil. Podría convertirse en un tigre feroz. Proverbio mongol. Reino Tangut. ...1192, año de la rata negra. Señor, el monje que enviaste a por tu mujer está muerto. ¿Puedes oírme? Estepa mongola, 20 años antes. Cuando yo tenía 9 años, mi padre me llevó al clan Merkit para elegir una prometida. Hace años mi padre se llevó a mi madre del clan Merkit y ellos nunca lo olvidaron. Ahora necesitaba la paz. Por tanto, yo debía casarme con una Merkit. No podía decirle que no a mi padre. Mira, ahí vive mi amigo Dai Shichen. Hoy vamos a pasar la noche en esa aldea. Ajá. ¡Vamos! Bienvenido, Esugei. Saludos, amigo mío. Me alegro de verte. Yo también. ¿Cómo estás? Qué mayor está tu hijo. Sí, es verdad. Ven a mi yurta, acompáñame. Vayamos, sí. ¿Y tú cómo te llamas? Temuye. Pero yo debería preguntártelo primero. ¿Cuántos años tienes? Tengo 9. Eres aún más joven que yo. ¿Sí? ¿Cuánto más? Un año entero. ¿Y qué haces aquí? Tengo que elegir una prometida, Merkit. Y antes pasaré la noche aquí. Los sabios eligen a sus prometidas en nuestro clan. Hasta la vista, Temujin. ¿Y tú cómo te llamas? Borte. Temujin. Deberías escogerme a mí como prometida. ¡Seguid así! ¡Venga, ánimo! ¡Muy bien! ¡Ríndete, vamos! ¡Bien hecho! No saben pelear. Argutai, escúchame. Luchemos tú y yo. Estoy borracho. Así puedes vencerme. ¿Luchar yo? No. A ver si tú sabes pelear. ¡Atrévete! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, sí! No solo eres tonto, también eres débil.
Tú también eres muy bueno, Targutai. Padre, quiero elegir a mi prometida aquí. Hijo, ¿por qué aquí? Este clan es muy débil. Eso es absurdo. He oído que la gente busca sus prometidas en este clan. Recuerda que ya te he prometido a los Merkid. Debo hacer las paces con ellos, ¿entiendes? Ya, pero me gustaría practicar antes. No sería conveniente practicar. Este clan podría ofenderse. Si de verdad son tan débiles, deja que se ofendan. Escucha bien mis consejos. Es muy importante que no te equivoques al elegir a tu prometida. Su cara debe ser llana, como la superficie de un lago de sal. Los ojos tienen que ser estrechos. Porque en los ojos grandes habitan espíritus malignos. Y ellas suelen enloquecer. Porque ven cosas que en realidad no existen. Hazme caso, es así. Y lo más importante, hijo mío, mírale muy bien las piernas. No lo olvides. Una mujer debe tener piernas fuertes para hacer feliz a su hombre. ¿Lo has entendido? Elegirte a ti. Y yo acepto. Ya he elegido a mi prometida. Te daré un abrigo de Marta como dote. Tu hijo tiene muy buen ojo. Estoy convencido de que no te vas a arrepentir. Ya lo verás. Ah, no tengo la menor duda de eso. Y lo cierto es que nos ha ahorrado tiempo. Ahora ya podemos regresar a casa. Oh, sí, tiene razón. Para mi clan es un gran honor que nos hagamos parientes. Celebraremos su matrimonio dentro de 5 años. Esto es un espolón de cuervo blanco. Si lo frotas con las manos, se te cumplirá cualquier deseo que tengas. Volveré dentro de 5 años. ¿Se puede saber por qué no me has escuchado? Eres un cabezota, hijo mío. En cuanto la vi, supe que ella sería mi esposa. Supe que ella sería mi esposa. ¿Qué les diré ahora a los Merkid? Me duele la cabeza solo de pensarlo. Los Merkid nunca olvidarán esta ofensa. Emprendimos el regreso a casa. Mi padre no decía una palabra. Hasta que por fin me dijo: has hecho lo correcto. Un hombre debe elegir a su esposa. Sin embargo, yo ignoraba que aquel día cambiaría mi vida para siempre.
enemigos. Son tártaros. Allá. Eso no importa. Está prohibido derramar sangre cerca de un pozo de agua. Acerquémonos. Sí. Acepta esta leche de mi señor. Espera, le llevarás algo. Siéntate. Aquí tienes. Sí. Ya. Os lo agradezco. Yesugei, espera un momento. Que el sirviente la beba primero. Mira la forma en que nos observan. Son nuestros enemigos, es natural, ¿no os parece? Pero si yo, el Kan Yesugei, empiezo a quebrantar la tradición, el mundo se pondrá patas arriba. Calla, eso no lo decides tú. ¡Han envenenado a nuestro Kan! ¡Oso! ¡Venid conmigo! ¡Dejadle solo! Temujin, hijo mío. ¡Muerto! Mi hijo es tu Kan ahora. Él nos vengará, te lo advierto. ¿Acaso quieres que lo mate? No te... ¡Temujin, corre! ¡Date prisa, hijo! ¡Vamos, corre! ¡Que no escape! ¡No! ¡No! ¡No le hagáis daño! ¡No! ¡Está ahí!
Te maldigo a ti y a los tuyos. Deseo que te pudras en el más profundo infierno. Como dijo Yesugei, nunca quebrantes las tradiciones aunque quieras hacerlo. Cuando sea lo bastante alto, lo mataré. ¡Dejadnos en paz, desgraciados! Hijo, ¿estás bien? Dentro de muy poco habrá crecido. Vendremos a buscarle en el invierno. Hijo mío, algún día tendrás que matarlo. Pero antes, debes salvarte. Aquel invierno, no encontré lugar donde refugiarme. Me dirigí a la montaña sagrada para pedir que nuestro dios Tengri me ayudara. Estaba completamente solo. La montaña estaba muy lejos. Corrí para salvar la vida. Soy Yamuha. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Temujin. Un mongol debe ir a caballo. Mi enemigo Targutai nos robó todos los caballos. Me has salvado la vida. ¿Quieres ser mi hermano? Taichar, dame un trapo. Ahora somos hermanos de sangre. Cuando sea Khan, serás mi hombre de confianza. Gracias, Yamuha. Pero antes tengo que vengarme de Targutai. ¿Cómo lo vas a hacer, Temujin? ¿No tienes caballo? Mi prometida tiene piernas fuertes. ¿Y a quién le importan las piernas?
Yamuha, mi padre solía decir que una mujer con piernas fuertes hace feliz a su hombre. Para un mongol, un caballo es más importante que una mujer. ¡Alto! Ahí está. No está solo. Es aquel. Cojámosle. ¡Temujin, huye! ¡Vamos, vamos! ¡Quieto ahí! Vamos, pisa bien. Vamos, muévete, niño. Pisa con más fuerza. Niño, te he dicho que pises. Pisa, vamos. Venga, pisa. Con más fuerza. ¡Targutai! Targutai, convoca a tu gente. Le diré que no quiero ser Khan. Solo eres un perro. Ya no le importas a nadie. No eres nada. Entonces, ¿por qué todavía quieres matarme? Porque así dormiré mejor. Algún día te mataré yo. Yo te mataré antes. ¡Inútil! Tienes que estar fuerte. Come esto. Bebe un poco. Despacio. Oh, estos tábanos te chupan la sangre. Ah, ya está. Oh. Temujin. Tu familia está a salvo. No te preocupes. Yamuha, busca a mi prometida. Dile que no voy a morir aquí, que me espere. Sigue siendo bajito. Que coma más. Cuando regrese, quiero verle más crecido. Vamos. Va a llover. Gran Tengri, dios del cielo azul, me arrodillo ante ti. Te pido que me liberes, Gran Tengri.
1186, año del caballo de fuego. ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Por lejos que el lobo huya, siempre vuelve a su madriguera, ¿eh? ¡Vamos! Te he estado esperando, Temujin. Hoy me han elegido Khan. Sí, soy tu nuevo Khan. Soy más listo y también más afortunado que tu padre, ese idiota de Yesugei. Y tú dices ser Khan. El estiércol siempre será mierda. No solo te voy a matar, te voy a despedazar con lentitud. ¿Ves ese potro de madera de allí? Te clavaré a él yo mismo, con mis propias manos. Tardarás una semana en morir, Temujin. Ya lo verás. Acércate. Me das miedo, muchacho. Bebe, bebe. Si no muero, os perdonaré a todos. No lo creo, muchacho. Si no mueres, no nos perdonarás a ninguno. Ven aquí. Dame agua. Idiota. ¿Eh? Cierra esa boca. Te demostraré quién es el idiota. Ahora verás.
llamo Temuye. Yo soy Borchu. Dime, ¿por qué me ayudas? Porque he oído hablar de ti. Puedes coger mi caballo. Es aquel de allí. No te olvidaré, Borchu. Adiós. El gran Tengri cuidó de mí y logré sobrevivir. Estaba preparado para enfrentarme a mis enemigos y recuperar lo que me pertenecía. Pero antes tenía que encontrar a mi prometida, Borte. Yo creía que estabas muerto, Temujin. Ya ves que no. Y creo que sabes por qué he venido. Lo sé. Y di mi palabra a tu padre. Pero no sé si después de tanto tiempo, Borte aún te querrá. Mi Temujin ha regresado. Padre, debo ir con mi marido. Trae el abrigo de Marta deprisa. Cuanto antes se vayan, mejor. ¿Por qué no quieres tocarme, Temujin? Porque si lo hago, te partiré en dos. ¿Alguien viene? Hijo mío, es Temujin. Ya está. Me gustas. Eres una mujer fuerte, como yo. Oh, eres grande. Esta es mi dote. Hija, esto es demasiado para mí. Gracias. Este es para ti. Toma. Ten. Hermano, ¿cuándo vas a levantar tu yurta? Mañana. Me alegra que nuestro hermano mayor haya vuelto con nosotros. Y no lo ha hecho solo, sino con una esposa muy hermosa. Buena esposa. Lo sé.
Quédate aquí. ¡Boelun! Silencio. ¡Boelun! ¿Kiledo? Ah, ¿todavía recuerdas mi voz? ¿Será verdad que una mujer nunca olvida a su primer marido? Baja del caballo. Quiero verte la cara. ¿Y por qué? ¿Por querer ver a una anciana? Quiero ver a tu nuera. ¡Marchaos de aquí! ¡Dejadnos en paz! ¡No están aquí! ¡Vete! ¡Madre! ¡Calla! ¿Quién anda ahí? ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Cogedle! ¡Cabeza para él! ¡No escape! ¡Dime dónde están! ¡Habla! ¿Dónde están? ¿Eh? ¡Kiledo! ¡He visto sus huellas! ¡Vamos! Temujin. Te he esperado tanto tiempo. He frotado este hueso a menudo. Solo tenía un deseo. Que regresaras. Quiero estar a tu lado, eternamente. Te lo prometo. Los Merkit. ¡Eso es! ¡Quieta! Escúchame bien. Hace unos años, cuando el padre de Temujin me robó a mi prometida, yo juré venganza. Es mi turno. ¡Ahora eres mía! ¡Vamos! ¡Llevaosla! ¡Gracias!
te han hecho? ¡Tira de él! ¡Con fuerza! ¿Cómo estás, Yamuha, hermano mío? ¿Cómo estás, Temujin? Me alegra verte vivo. Hermano, acepta mi regalo. Cuando supe que los Merkit habían raptado a tu esposa, el hígado empezó a dolerme. Lamento mucho todo lo ocurrido. Me gustaría hablar contigo. Ven a mi yurta. Sí. Hermano, los mongoles no hacen la guerra por una mujer. Sería una gran estupidez. Se lo diré a Taichar. Él te traerá dos nuevas esposas. Te lo agradezco, pero quiero aborte. Temujin, aparte de ella, ¿no has probado a otra mujer? ¿Crees que es la única con piernas fuertes? Tengo poco tiempo. Da la bienvenida. Taichar, los Merkit han ofendido a mi hermano. ¿Cuántos guerreros tienes? Tengo mi espada y puedo reunir algunos hombres. Con eso no será suficiente. Por eso he acudido a ti, hermano. Lo haré. Al llegar el otoño. En otoño será demasiado tarde. Otoño es mejor para hacer la guerra. Esperaremos. No digas a nadie que hemos ido a la guerra por una mujer. Esto es territorio Merkit.
algún día vendrías a buscarme. Por ti. No puedo vivir sin ti. Este es mi hijo. Bien. Supongo que te alegras de haber recuperado a tu mujer. Sí. No dormiría con una mujer así. Sabe usar el cuchillo. Hermano, eres valiente. ¡Muy valiente! ¡Muy valiente! Sí. Quiero darte las gracias, hermano. Y ahora te quedarás conmigo. Verás, es que estoy acostumbrado a ser mi propio señor. No conoces a los mongoles. No podrás sobrevivir solo. Serás mi hombre de confianza. Te haré entrega de unas tierras. Temujin, tu gente te espera. Debo irme. Sí, sí, sí. Quiero que 5 hombres vigilen esa zona. Temujin, he cogido la mejor espada para ti. Ten. Yamuha se ha llevado casi todo el botín. Dinos cómo dividir lo que queda. Cogeré una décima parte. Divide el resto del botín entre los guerreros. Y no olvidéis a las familias de los que murieron. Bien. Y esto es para ti. Gracias, Temujin. ¡Escuchadme! ¡Temujin ha sido generoso con nosotros! ¡Viva Temujin! ¡Viva Temujin! Todos los guerreros tendrán su parte del botín. Míralo. Temujin ha sido generoso. Ha regalado todo su botín. La próxima vez se lo quedará todo. Y acoge a un niño Merkit en su yurta. No hables mal de mi hermano. ¿A qué hermano te refieres? Yo soy tu hermano. Hermano.
No se puede cocinar dos cabezas de cordero en un mismo caldero. ¿No, Temujin? ¡Despertad! ¡Despierta! ¡Venga! Mi hermano me ha abandonado. Es un cabezota. ¡Vamos, arriba! ¡Es hora de moverse! ¡Naritai! ¡Aitán! Vamos, arriba. ¿Qué pasa? Hay que levantarse. Me la llama. ¡Naritai! Arriba. Ya me subida. ¡Kaichar! ¿Dónde está Naritai? ¿Dónde está Aitán? ¿Dónde se han metido esos dos? Deberían estar pegados a mis botas. Yamuha, se han ido con Temujin. ¿Qué? Los dos se han ido con Temujin. Hermano, te has ido sin despedirte de mí. Te pido perdón, hermano, pero estabas durmiendo. Mi gente está contigo ahora. Dime por qué. Ya conoces la tradición. Los mongoles pueden cambiar de señor si así lo desean. Naritai. Naitán. Decidme por qué me habéis abandonado. Temujin es afortunado. Y es justo con sus guerreros. Si te vas, devuelve el caballo. No, Taichar. Tú me lo diste. Ahora es mío. Naritai, yo soy la ley. Te arrancaré tu putrefacto hígado. Inténtalo. Mi hígado tiene un nuevo amo. No puedo devolvértelos, hermano. Los mongoles tienen derecho a elegir a su señor. De nuestros caballos, volveré a por ellos. ¡Naritai! ¿Qué? ¡Nos roban los caballos! Vamos, démonos prisa. ¡Vamos! Hombres de Yamuha trataron de robar tus caballos la pasada noche. Y matamos a uno de esos hombres. Un ladrón menos en la zona.
Era el hermano de Yamuha. Taichar. ¿Quién le mató? Fui yo. Estaba oscuro. No le reconocí. Aitán, has conseguido salvar una manada de caballos. Pero nos has traído la guerra. Perdóname, señor. Te pido, por favor, que envíes mi cabeza a Yamuha. Supo defender bien tu rebaño. Si ahora le entregas, ¿qué va a decir la gente que te rodea? He enterado de tu desgracia, Yamuha. Te ayudaré a vengarte. Solo te pido una cosa. Quiero atar la cabeza de Temujin a la cola de mi caballo. Hazlo. Sin tu ayuda, no puedo hacerlo. ¿Tienes miedo? ¿Qué clase de Khan eres? Solo hay dos mongoles fuertes en la estepa. Yo y mi hermano Temujin. ¿Lo entiendes? Puedo cederte a todos mis jinetes. Dame a Temujin. Hombres de Yamuha siguen tus huellas. Nos superan 10 a 1. Temujin, ¿qué hacemos? No abandonaré a nuestras familias. Pero si conseguimos salvarnos, luego podemos volver a por ellas. Es la única solución. Aitán, Daritai, me confiasteis vuestras familias. Me temo que Yamuha no tendrá piedad con ellas. ¿Estáis dispuestos a abandonarlas? Tú decides, Temujin. Temujin. Déjanos aquí. Todavía queda tiempo, Temujin. Haz lo que hacen todos los mongoles. Es la ley. Todos lo entenderán. No, yo no. Id hacia las montañas, daos prisa. ¡Vamos! ¡En marcha! Vamos, Yamuha. ¿A qué esperas? ¿Qué prisa tienes? Temujin los dejará. Ya nunca le encontraremos. Se ve que no conoces a mi hermano.
Preparados, Timmy. ¡Tensad los arcos! ¡Vamos! Azar. Llévate hombres suficientes para proteger a las familias. Bien, quiero 10 hombres conmigo. ¡Vamos! ¡Sí! Que el gran dios te proteja. Temujin, nos quedamos contigo. Ha llegado la hora. Cuida de ti y de nuestro hijo. Procura mantenerte con vida, Temujin. No nos olvides. Es muy astuto. No será nada fácil derrotarle. ¡Adelante, vamos! ¡Desmontad! ¡Listos para luchar!
quiero a Temujin vivo. Lo quiero para mí. Y yo. Es mío, me lo prometiste. ¿Lo recuerdas? No, Targutai, aquí todo es mío. Y tú también. Tú, mi esclavo. Lleváoslo. Salvar a nuestras familias. Ahora, todos los mongoles saben quién eres. ¡Basta de hablar! ¡Vamos! ¡Caminad! Guarnición fronteriza Tangut, un año después.
Estos son buenos, no se encuentran fácilmente. Eso es lo que dices tú. Te doy la mitad. ¿A dónde vas? Detente. Jefe de guarnición, ¿quiere comprar esclavos? ¿Cuánto pides? Por este, una ristra de monedas. Ese de ahí vale 2. ¿Y aquel? Este vale 5 ristras. Demasiado, te doy 3. No puedo rebajarlo. Mató a mi mejor guardia y lo hizo con sus propias manos. ¿Lo quiere? No lo compré. Pronto nos traería desgracias. ¿Qué desgracia puede traer un esclavo? Tenemos cientos de ellos. Es un guerrero, nunca olvidará la humillación. Olvídele. ¿Qué tonterías dices, anciano? No es más que un esclavo y morirá como esclavo. Ese es su destino. He visto hordas de jinetes mongoles arrasar sin clemencia nuestra tierra, sembrando la muerte. Mongol, ¿quieres arrasar nuestro reino? Ya sé qué hacer con él, sé cómo tratarlo. Pero yo hace meses que no recibo la paga. Estoy harto. Escucha, ¿y si vendemos a ese animal? ¿Quién los compraría? ¡Enseña los dientes! Ese es el mongol que quería arrasar el reino Tangut. Perdónanos, guerrero de las estepas, por este destino. Sé que los mongoles soléis morir cuando estáis enjaulados. Yo aún estoy vivo, anciano. Tu espíritu es fuerte. Estoy aquí para pedirte que cuando el momento terrible llegue, no destruyas nuestro monasterio. Mata al guardia esta noche y tráeme la llave de la jaula. No puedo hacer eso, mi fe no me permite matar. La mía sí, y mataré. El monasterio guarda muchos libros sagrados. Tienen que ser salvados. Yo no sé leer. Ve a ver a los mercaderes que comercian con los mongoles y pídeles que busquen el clan de Temujin y que entreguen esto a Borte. Recuérdalo bien, deben entregárselo a Borte. Sí, así lo haré. En Mongolia roban a todo el mundo.
de los mercaderes. Solo pendiente dorado. Se atreve a ir allí. Ya sabemos que es un ladrón. Nadie sabe cuándo llega o cuándo se va. ¿Entiendes, anciano? Nadie puede ayudarte. Tsuchi, Tsuchi, tenemos que irnos. Sé cómo enterrar a un monje. ¿Qué estáis esperando aquí? Una caravana. Yo soy la última caravana. Y tardaré en regresar. Llévanos contigo, entonces. El camino es largo. Y veo que no tienes dinero. ¿Cómo me pagarás? Ya sabes cómo te pagaré.
Hace mucho frío. Sí, es verdad. Mucho frío. No es suficiente. Habíamos hecho un trato. Él me ha pedido más o me delatará. No puedo arriesgarme. No tengo más dinero. No pareces una mujer pobre. Esperad. Quiero hablar con vosotros. A los mongoles no nos gustan los incumplidores. Dame la llave. Mungo. Yo soy tu padre, Mungo. ¿Y dónde está mi otro papá? Olvídale, Mungo. Este es tu padre ahora. Id a dormir.
No tengas miedo, es nuestro padre. ¿Quieres jugar? No. Vamos. Padre. Oye, ¿por qué no te trenzas el pelo? Un hombre tiene que llevar siempre trenzas, ¿no? Sí, pero yo no. Esto se llama carne. Carne. Nuestra lengua es la más bella de todas las conocidas. Llegará un día no muy lejano en que todo el mundo la hablará. Escucha lo bien que suena. Carne. Carne. Chucho, ¿cuántos años tienes? 10 años, padre. Pronto elegirás novia. Ya tienes casi la edad. ¿Cómo la elegiré? Descuida, yo te enseñaré. Porque elegir a una buena mujer es lo más difícil. Es verdad. Te dije que no tuvieras miedo. ¿Has visto? No tengo miedo. Nuestro padre es simpático. Tengo nombres para los hijos que me darás. ¿Has olvidado cómo son los mongoles? Yo soy mongol. No puedo olvidarlo. Ahora son peores que nunca. Solo matan y roban. No respetan ni a los niños. Sé muy bien lo que tengo que hacer con los mongoles. Coge a los niños y vuelve a casa. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperarte? ¿Un año? ¿Dos años, tal vez? Tardaré en verte, Temuji. Sabio Tengri.
Señor del cielo azul, me arrodillo ante ti. Dame fuerzas, muéstrame el camino. Los mongoles necesitan leyes que obedecer. Yo haré que las cumplan, aunque para ello tenga que matar a la mitad. Nuestras leyes serán sencillas. Nunca mates a mujeres, ni tampoco mates a niños. Nunca olvides pagar tus deudas. Lucha contra tus enemigos hasta el final. Y jamás traiciones a tu Khan. ...1196, año del dragón rojo. Muchos guerreros se unieron bajo mi estandarte. Sabían que mi intención era unir a todos los mongoles para que fuésemos más poderosos. Pero Yamuha intentó dividirnos. Y llegó el momento de la batalla final, para decidir de una vez por todas quién gobernaría Mongolia. El ejército de Yamuha era más numeroso, pero yo tenía mi estrategia y sabía cómo vencer. Aunque necesitaría que Tengri, señor del cielo azul, estuviera de mi parte. Los soldados de mi hermano Temujin tienen buena puntería. Ataquemos, Yamuha. Mi hermano es astuto como el lobo. Primer destacamento. Thank you.
Temujin, ponemos a nuestro Khan a tus pies. Intentaba huir, pero nosotros le hemos matado. ¿Quién es él? Es tu enemigo, Targutai. ¡Ejecutadles! ¿Pero por qué? ¡Vamos! ¡Aitán! ¿Qué hemos hecho mal? Habéis quebrantado la ley. Habéis traicionado a vuestro Khan. ¡Pero no lo sabíamos! ¡Perdónanos! Hola, anciano. ¿Cómo estás? Estoy bien, bien. Gracias por recordarme, admirado Khan Temujin. Dadle 100 caballos y poned su yurta junto a la mía. Incorporadles a mi ejército. Temujin, le hemos capturado. Eres el Khan y estoy a tus pies. ¿Estás contento? Tienes mi perdón, hermano mío. Demasiado tarde. Siempre seré una espina clavada en tu costado. Tengo una duda. Todos los mongoles temen al trueno. ¿Por qué tú no? No tenía dónde esconderme. Así que dejé de temerlo. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer conmigo, Temujin? Dime, ¿tú qué harías? Me mataría, hermano. Puedes irte. Dejas libre a un enemigo. Dejo libre a mi hermano. Futura esposa, lo prometiste. Lo haremos pronto. ¿Ves lo bien que elegí a tu madre? Temujin, fui yo quien te eligió. Es cierto. Debo acabar lo que he empezado. No hay vuelta atrás. Thank you.
Eres una buena esposa, Borte. Sabes que siempre volveré a ti. Anciano, dime, ¿cuál es mi futuro? Habla, no tengas miedo. No necesitas mi respuesta, porque ya conoces tu futuro, Gran Khan. En 1206, año del Tigre Rojo, Temujin se proclamó Khan de todos los mongoles. Genghis Khan de la Gran Estepa conquistó medio mundo. El antiguo reino Tangut desapareció de la faz de la tierra. Pero el monasterio sobrevivió.